Hola chicos, bienvenidos a Casona Kids en Línea. Qué bien que están conectados y que podemos reunirnos aunque sea por acá. No importa que seamos desde nuestras casas, podemos siempre adorar a Dios juntos. Así que vamos a ponernos de pie y sigan las coreografías conmigo. ¿Están listos? Ok, vamos a cantar todos juntos. Y empezamos con las palmas. Ok, vamos a ir desde arriba hasta abajo. A ver esos músculos tan grandes. A ver, enséñame una cara asombrada. Una corona y súper grande. Vamos a cantar, celebramos. Otra vez. Ok, ahora vamos a ir todos juntos para adelante. Y todo hasta abajo. Vamos a ver todos con las palmas súper fuertes. Vamos a volver a cantar todo desde el inicio. Y ahora vamos a cantar súper fuerte, asombrados, para ver esas caras. Muy bien, ahora vamos a cantar, celebramos. A ver esos músculos tan grandes. Todos para adelante. Y todo hasta abajo. Y vamos a ver con las palmas. A ver, todos de un lado para el otro. Vamos a cantar las cadenas. Vamos a cantar, celebramos. A ver, todos para el frente, ¿están listos? Todos aplaudiendo arriba y saltando. Muy bien, chicos, excelente trabajo. Ahora vamos a hacer todos una mano arriba, otra mano arriba y todos como serpientes hasta el piso.
Hola chicos, estoy acá con mi nueva amiga Betty. Betty nos va a estar acompañando en las transmisiones. Hola Betty. Hola Dani. Betty, quería contarte una historia. Resulta que una vez estaba en la escuela y de repente la maestra salió y me dejó a mí a cargo. Y en el pizarro ella dejó una práctica que teníamos que hacer. La maestra salió un momento y entonces mis compañeros empezaron a portarse mal y todos empezaron a hablar y se empezaron a levantar y desordenaron el aula. ¡Oh, no! Y entonces yo me puse de pie y les dije, ¡hey, chicos! La maestra dijo que teníamos que portarnos bien. ¿Y sabes qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Me empezaron a tirar bolas de papel porque no querían hacer caso y se empezaban a portar más mal cada vez. Y en eso llegó la maestra y se dio cuenta del desorden que había en el aula. ¡Oh, y entonces la maestra, muy enojada, adivina qué hizo. ¿Qué hizo? Nos castigó a todos. ¡No! A todos, a ellos y a mí también. ¡Wow! ¿A ti también? A mí también. ¿Te parece justo, Betty? No, para nada. Sí, a mí tampoco me pareció justo, pero tuve que aceptarlo. Así en la Biblia tenemos una historia también. Hemos estado hablando sobre la creación y hoy quiero hablarles sobre Noé. Noé era una persona que él tenía su familia, ya había muchas personas en la tierra y estaba la familia de Noé. ¡Wow! Pero las personas empezaron a portarse muy mal y a desobedecer a Dios. ¿Como tus compañeros? Como mis compañeros, exactamente. Pero Noé amaba a Dios y Noé quería seguir obedeciendo a Dios en todo momento. Y Noé hablaba con Dios y Dios le dijo que iba a destruir a toda la tierra. ¡Wow! Porque las personas eran muy malas y no merecían estar más en la tierra. Y entonces Noé dijo, Dios, pero permíteme hacer algo para poder salvar a algunas personas. ¿Y qué dijo Dios? Y Dios le dijo, está bien, Noé, pero vas a tener que ser muy obediente. Te voy a dar unas instrucciones de un barco grande, grande que tienes que construir. ¿Qué tan grande? Muy grande. Porque Dios iba a hacer llover en la tierra y la tierra se iba a inundar completamente. ¡Wow! A mí me gusta cuando llueve. ¿Te gusta cuando, verdad? Cuando llueve es muy bonito. Entonces Noé le hizo caso a Dios. Dios le dio las instrucciones de cómo tenía que construir ese barco, así como este. Era un barco grandote. Y entonces, una vez que el barco estuvo listo, Noé pudo llevar a su familia. ¿Y sabes a quién llevó también? ¿A quién? A todos los animales. Llevó por parejas, uno de cada especie. ¿Llevó perritos? Llevó perritos también. Todos iban en el arca porque Noé quería también salvar la creación que había hecho Dios, porque la creación era muy bonita. Sí. Y entonces, cuando ellos ya estaban en el arca, empezó la lluvia y vino una inundación y se inundó toda la tierra. ¿Y qué pasó con las personas que no estaban en el arca? Pues las personas que no estaban en el arca se ahogaron. ¡No! Y esto es porque Dios es un Dios justo y es un Dios que hace justicia. Y cuando las personas hacen cosas malas, pues Dios tiene que, de alguna forma, castigar a las personas. Pero ¿sabes que hay una forma, Betty? Sí, hay una forma de salvarnos del castigo. ¿Cómo? Bueno, pues para salvarnos del castigo también hubo una persona que vino e hizo algo para obedecer a Dios. ¿Sabes quién es esa persona? ¿Tú? No, no soy yo. ¿Entonces? Esa persona es Jesús. Y Jesús vino a la tierra para morir por nosotros. Y Él murió en la cruz y derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué puedes hacer, Betty? ¿Qué puedo hacer? Puedes aceptar a Dios en tu corazón para que vos también puedas salvarte y cuando muramos podamos ir al cielo. ¿Quieres yo hacerlo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres hacerlo? Eso. Bueno, Betty, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Así que ustedes, chicos, también, si quieren hacer esta oración y quieren aceptar a Dios en su corazón para que Él viva y puedan tener vida eterna, cierren sus ojos y oren conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu amor, te damos gracias por tu Hijo Jesús, por tu Hijo Jesús, te pido perdón por las cosas malas que he hecho, y te pido que vengas a mi corazón, que vengas a mi corazón y vivas en él, y vivas en él, Espíritu Santo, sé mi amigo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Betty. Ahora tú, yo y todos en casa, los que hicieron esta oración, pueden estar seguros que Jesús está en su corazón y vivirá ahí por siempre. Muy bien, Betty. Chicos, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta grabación. Le doy gracias a Mafe por estar acá. Sí.
Sí, nos divertimos demasiado. Y le damos gracias a nuestra nueva amiga Betty. Espero que les haya gustado y manténganse en contacto en nuestras redes sociales para las próximas transmisiones. ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Nos vemos!